La selección de frontón de Tamaulipas participó en el campeonato infantil y juvenil trinquete, paleta, goma y paleta de fuego. Los periodistas de deporte se unen para jugar partidos amistosos con la directiva y cuerpo técnico del equipo del Atlético Reynosa. Pemex realizará dos simulacros nivel 2 este viernes 23 de febrero. El Ayuntamiento de Madero ya inició a realizar pagos de 7 millones de pesos al mes para reducir el pasivo que tienen de 57 millones de pesos. Misli, la mascota de la Universidad Autónoma de México, perdió la vida según informó la máxima casa de estudios. Elbester Gordillo dijo que debido al apoyo de su nieto y yerno a la candidatura de AMLO, se le fueron impuestas medidas restrictivas por parte de un juez federal. Donald Trump Jr., hijo del presidente de los Estados Unidos, en su gira empresarial por la India, sostuvo que admira a los pobres porque sonríe.